Es una búsqueda desesperante para poner fin a su sufrimiento. Estos habitantes en Caracas exploran túneles para localizar fuentes de agua y construir un viaducto casero. Una carencia que es solo una de las facetas de la grave crisis por la que está atravesando Venezuela. No hay agua, tenemos mucho tiempo sin agua y hay que lavar, hay que cargar agua, hay que cocinar, hay que asear la casa y bueno, no hay de otra. Gracias a Dios que tenemos esta toma de agua aquí, pues, y podemos venir para acá. Hasta el 86% de los hogares podría no contar con un suministro fiable de agua, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un 11% no tendría suministro alguno. Muchos venezolanos tienen que pedir agua donde sus vecinos o rellenar sus botellas con el agua suministrada por los camiones cisterna, como aquí en el barrio de Petare. Un riesgo adicional en tiempos del coronavirus. Tienes que ir a buscar el agua. Y en este momento nosotros estamos en presencia del crecimiento de contagios. Entonces el hecho que tú salgas de tu casa a buscar agua ya implica que vas a exponerte. Pero para muchas personas no exponerse simplemente no es opción. Tienen que quebrar la cuarentena en búsqueda del imprescindible bien.